Bienvenido a la receta de mamá Rosario. Hoy vamos a hacer unos ricos filetes de pez de espada. Aquí tenemos aproximadamente un kilo, ya sabéis que yo las cantidades os las dejo en la cajita de descripción y al comienzo del vídeo. Estos filetes de espada los vamos a cocinar con una rica salsa de almendra y pistacho que tenemos aquí molida y también con unas verduritas. Así que os voy a decir los ingredientes y comenzamos la receta. El pez de espada, por supuesto. Una zanahoria cortada a trocitos, como he dicho antes, las almendras picadas y los pistachos. Guisante, para el sofrito, una cebolla grandecita, picadita. Un diente o dos de ajo, una hoja de laurel. Y luego los condimentos, pimentón dulce, comino, albahaca, perejil, pimienta blanca, un chorrito de vino, nuestro aceite de oliva, que es lo principal, y la sal. Así que vamos a comenzar a poner el aceite de oliva en la cazuela o en la cacerola, como queráis. Ponemos un chorrito de aceite, ni mucho ni poco, y dejamos que se vaya calentando a fuego fuerte hasta poder poner nuestra cebolla y demás. Vamos a ponerlo fuerte y ahora, cuando esté templado, ya empezamos la recetita paso a paso. Venga, vamos a esperar un poquito. Bueno, vamos a mirar el aceite, está templadito, no me gusta muy fuerte para que no salpique mucho. Y ponemos la cebolla y dejamos aquí, a ver, vamos a poner la cebollita que se vaya pochando y esperamos un poquito y ahora añadimos el ajo y el laurel. Bueno, ya está el aceite caliente, la cebolla se está pochando y ahora ya es el momento de ponerle la hojita de laurel, el dientecito de ajo laminado. Ay, eso se resiste. Aquí así. Y ahora, cuando esto todavía esté más tierno, o sea, espera unos par de minutos, ya ponemos la zanahoria, los guisantes. Y una vez que esté la verdurita ya más tiernecita, pues entonces será cuando pongamos la almendrita para a continuación ya poner el pescado. Ya condimentaremos y demás, ya lo veréis paso a paso. Antes de que se ponga negro, porque ya el ajo se está dorando, para que no amargue después, le vamos a poner nuestra verdurita. En este caso, la zanahoria, que es un poquito más dura. Le ponemos también los guisantes. Y ahora dejamos que esto, porque está frío, por lo menos los guisantes están fríos porque están congelados, tenemos que dejar que se rehogue bien. Y ahora, cuando esté un poquito ya más pochado, le ponemos los condimentos, el vino, etc. Venga, vamos a esperar otro poquito más para no alargar el vídeo. Bueno, ya la verdura, como veis, se está pochando, pero he pensado que rallando un tomate, pues tendría otra vistosidad, otra cremosidad y otro sabor. Así que he rallado un tomate natural que también se lo vamos a poner. Y así ya vamos creando la salsa a medida que le vayamos poniendo la verdura. Esto tarda un poquito en hacerse el tomate, lógicamente, porque es crudo, no es tomate frito. Pero no importa, que ya empecemos a condimentar y a sazonar. Así que le vamos a poner un poquito de sal. No mucha cantidad, si luego hace falta se rectifica, una pizquita más. Le ponemos la albahaca, un poquito de albahaca, también comino, que le da muy buen gusto a cualquier tipo de carne o pescado, un poquito de comino, un poquito de perejil, en este caso seco, la que lo tenga fresco se lo puede poner fresco en el mismo sofrito. Y también le vamos a poner un poquito de pimienta, da igual que sea negra o blanca. En este caso yo la que tenía era blanca. Así. Y ahora le ponemos un chorrito de vino para que esto se haga al vaporcito. Y ya esperamos que esté todo tierno. A ver, le echamos el chorrito de vino. Así. Está a fuego fuerte desde luego. Ponemos esto aquí, le damos un poquito con el cucharón.
y lo tapamos. Lo vamos a dejar a fuego medio hasta que la verdura esté completamente tierna. Entonces será el momento de ponerle las almendras y los pistachos y por último el pez de espada, puesto que el pez de espada tiene poquísima cocción. O sea que cuando lo ponemos a la plancha sabéis que es vuelta y vuelta. Pero como esto va en salsa, lo tendremos unos minutejos, como yo digo, vamos, nada. Y estará de momento hecho. Vamos a dejar que se haga la verdura, tapamos y lo mantenemos a fuego medio. Bueno, vamos a mirar nuestra verdura. Aquí sigue pochando, pero como sabéis cómo soy yo con la cocina, que improviso bastante, pues claro, me estoy acordando de una cosa y otra. Digo, pues le voy a poner, que también le viene muy bien, dos dientes de dátiles. Dos dátiles. Este sería aquí en cámara. Esta mujer está media loca. Con el tistó. ¿Qué? dos dátiles así cortados en lámina para que le dé ese puntito agridulce que se va a poner también tierno con esto. Y seguimos aquí a fuego bajito hasta que llegue el momento de ponerle las almendras y que culmine el plato con el pimentón y los filetes de pez de espada. Así que venga, a esperar un poquito. Bueno, vamos a ver nuestras verduras, que después de 15 minutitos a fuego medio se han ido poniendo totalmente tiernas. La que quiera hacerlo más rápido o que vea que a lo mejor no le sale el caldito como a mí, puesto que entre los guisantes, el vinito y demás, le puede echar un hilito de agua, un hilito, pero no medio litro, porque si no entonces estropea la receta. Bueno, pues ahora es el momento de ponerle la almendra molida junto con el pistacho. Lo removemos un poco para que se haga la salsa más espesita y que tome todo el sabor del fruto seco, y le vamos a poner un poquito de pimentón. Y ya a continuación metemos los filetes aquí y eso tiene muy muy poquita cocción. Ya cuando lo veáis, ahora cuando yo lo meta, ya luego será la presentación. Aquí así, para que luego nos encontremos los trocitos de verdura. Se puede pasar también y hacer una salsa espesa, pero bueno, ya esto es a criterio de cada uno. Yo me gusta más así, o por lo menos esta vez lo voy a poner así. Ahora le ponemos el poquito de pimentón para que le dé colorcito. Un poquito nada más, tampoco hace falta mucha cantidad de pimentón dulce en este caso. Luego ya os lo dejo todo especificado. Y esto también se mueve, pero no podemos dejar que se nos queme. Ahí a fuego fuerte, como es muy poquito, no le va a pasar nada. Simplemente es por darle colorcito. Y ahora ya, una vez que está esto todo así espesito, pues es el momento de poner los filetes, que en realidad me lo ha cortado el carnicero por la mitad, puesto que tan grande aquí no se puede hacer. Y así, pues, comemos cada uno lo que le venga bien. Venga, ponemos los filetes. Esto tiene muy, muy, muy poca cocción. Como os he dicho, a la plancha es un minuto, vuelta y vuelta. Creo que lo dije antes. Así. Este aquí. Este aquí. Bueno, ahora se acondiciona. Y ahora ya lo pondremos. ¡Oh, se me quema! Ahora yo lo que voy a hacer es cogiendo así verduritas, poniéndosela por encima para que vaya cogiendo el sabor, aunque tenga que mover esto. Ahí así, ahí se me va a deshacer. Así, lo pongo para el ladito, este lo pongo aquí, cojo de aquí, esto es cuestión de paciencia. Lo vamos acondicionando con la idea de que todo se vaya impregnando en el pescado y que no esté insípido, aunque el pez de espada es muy, muy sabrosito. Así, ahí. Así, este, acá. Bueno, ya esto ya lo voy poniendo bien. Y simplemente con el calorcito residual, dándole ahora fuerte, luego lo bajamos, esto ya queda terminado. Ya yo me quedo por aquí poniéndole la verdurita, porque si no os voy a cansar. Os imagináis que estoy poniendo esto bien. Así, ahí. Bueno,
y después de 5 minutitos solamente, veis qué resultado más rico tienen estos filetes que están de miedo. Con una salsita, bueno, esto es una delicia. Otra forma de preparar el típico pez de espada que siempre se hace a la plancha con una salsa verde, en fin, esto es diferente. Así que lo único que me queda es emplatar y presentaros el resultado de esta receta. Así que venga, vamos a emplatar. Bueno, pues ya tenemos aquí la presentación hecha de nuestro rico plato. Le he puesto unos frutos rojos y pasas para adornar el plato y para que se vea más bonito. Pero lo importante es que está súper rico. Así que os animo a que hagáis esta receta, que la pongáis en práctica, que es muy fácil y muy rápida. Y además que, bueno, si os ha gustado, lógicamente me regaléis un like, que os lo agradezco de corazón. Y también daros las gracias a todas las personas que se van incorporando nuevas al canal, a las que ya estaban y a todas las compañeras que siempre están ahí, me siguen y me apoyan. Y en este momento ya, pues cierro el vídeo y hasta otro momento que estemos por aquí. Venga, feliz resto de verano, adiós, chao.